Hoy estamos haciendo un rastrillaje casa por casa en lo que se llama la búsqueda de sintomáticos para esta patología que nos tiene hace un tiempo ocupados y preocupados, que es el coronavirus. Lo que se hace es ir con un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud, promotores, enfermeros, médicos, administrativos, que están de alguna manera haciendo la tarea del casa por casa, haciendo un relevamiento no solamente de las personas que se encuentran en el hogar, sino de toda la familia en búsqueda de sintomáticos para coronavirus. Pero estoy de acuerdo, no es una cuestión política, yo no soy, pero me parece que están actuando bien, se rompen todos por hacer las cosas bien. Cuidándonos, siempre lavado de manos. Yo que cada vez que salgo, voy a comprar, vengo, me saco todo, me baño, saco todo y limpio todas las cosas como tienen que ser, como se dice, ¿no? Bien, me parece muy bien cómo se están cuidando y que cuida a la familia. Cuando uno ve, yo creo que se está empezando a notar ya que desde que se tomó la decisión de seguir con la cuarentena hasta el 17 de aislamiento obligatorio, se va a empezar a notar que va a empezar a descender si anda todo así.